¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Isaac, soy autor de la pieza Oraculum, que está en exhibición aquí en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo desde septiembre del 2018. Estamos a punto de cumplir un gran ciclo que han sido 5 años muy complejos en términos de salud alrededor del mundo, pero de mucha celebración en torno a la pieza. Oraculum es una pieza que está fundamentada en el arte contemporáneo, es una pieza transdisciplinaria que se estrenó en Shanghai, fue una pieza comisionada para la World Expo, la Feria Mundial de Shanghai en el 2010. Después de viajar en distintos lugares del mundo, llega por fin a México y se reestrena en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Se abordaron temas dentro de la pieza que tienen que ver con mi quehacer artístico y los ejes conductores que siempre han caracterizado mi trabajo, que tiene que ver con la relación entre arte, ciencia y la observación a la naturaleza a través de medios emergentes. Es una pieza experiencial, es una pieza para vivir y se vive a través de la amplia percepción o la percepción que yo llamo extendida de los sentidos del ser humano. Tenemos la enorme ventaja de poder todavía presenciar Oraculum en carne propia y vivirla en una experiencia totalmente inmersiva y personal. Esto lo vamos a poder vivir hasta el 21 de septiembre aquí en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, y ese día en particular habrá una serie de recorridos guiados. Estaré con todos ustedes justamente tratando de platicar, respondiendo algunas preguntas, comentando acerca de las colecciones invitadas, con una serie de actividades lúdicas. A partir del mediodía y hasta el cierre del museo, donde todos los que nos reunamos podemos ser además partícipes de este momento ritualístico, lejos de la representación y más cercanos a la vivencia, de trascendencia de Oraculum, donde además le damos las gracias a la pieza y al museo, por supuesto, y el banderazo de salida para todas estas nuevas actividades, tanto a nivel nacional como internacional, que van a tener. Gobierno de México.